Hoy en nuestros nombres del día, el jugador del Barça, Xavi Hernández, que protagoniza una de las bodas del verano. También el cineasta Sam Mendes, que dirigirá la próxima misión de James Bond y la vuelta de dos grupos, los Backstreet Boys y Duncan Do. 7:28 de la mañana, muy buenos días. Mariano Rajoy no tendrá que comparecer en el Congreso para explicar el caso Bárcenas. Y en los deportes, Pep Guardiola prácticamente ha confirmado el fichaje de Thiago Javier por el Bayern de Múnich. Sí, es lo que contamos aquí. Lo hemos anunciado en titulares. Mariano Rajoy no comparecerá en el Congreso para dar explicaciones del caso Bárcenas. Lo ha impedido la mayoría absoluta del Partido Popular a pesar de las peticiones de la oposición. Luis Bárcenas saldrá de la cárcel este lunes para declarar ante el juez Ruz. Le acompañará su nuevo abogado, Javier Gómez de Liaño, que ayer asumió su defensa. Antes de que esto ocurriera, el director del diario El Mundo declaraba en la Audiencia Nacional. Acudía en calidad de testigo para explicar la conversación que mantuvo con Bárcenas y que publicó su periódico. Una versión muy diferente a la que siempre ha mantenido el tesorero del PP. Y en el caso de los ERE de Andalucía, PSOE e Izquierda Unida se han negado también a convocar un pleno urgente. Con sus votos han rechazado la comparecencia del gobierno andaluz para dar explicaciones sobre el escándalo. Creen que ya han dado suficientes. Además, la Junta ha recurrido a la decisión de la jueza Laya de imputar a varios altos cargos, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez. Ahora sabremos si José Bretón es culpable o no de la muerte y desaparición de sus dos hijos. El jurado popular ha estado más de 72 horas deliberando, aunque nada parece indicar que hayan surgido dudas. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los miembros del jurado están siendo muy meticulosos a la hora de tomar su decisión. Toñi Portillo, Córdoba, muy buenos días. Les contamos ahora de forma más breve otras noticias de la mañana. Funeral en la Catedral de Ávila por las 9 víctimas mortales del accidente de autobús del lunes. El Papa ha enviado un mensaje de consuelo a las familias. 9 heridos continúan en el hospital. Y más asuntos, 19 personas han fallecido en... 7:41, es momento de conocer qué dicen los periódicos en sus primeras páginas y comenzamos... Y más asuntos, el VIH podría salvar vidas. Lo acaba de demostrar varios científicos italianos que han utilizado este virus en terapias génicas. El tratamiento consiste en utilizar el virus del SIDA, aunque desactivado y atenuado para modificar defectos genéticos que causan graves enfermedades. De momento, ya han logrado salvar la vida de 6 niños enfermos. Enseguida, Javier Alba nos cuenta la rueda de prensa de Pep Guardiola en la que ha hablado del fichaje de Thiago por el Bayern. También ha tenido palabras para el presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Y hablaremos 50 años después de un asesino en serie, el estrangulador de Boston. Causó el terror en los años 60. Ahora la ciencia ha despejado incógnitas sobre su culpabilidad. Y veremos cómo los trenes sirven para algo más que para...